Esta es una de las tabletas más baratas que tiene Wacom y probablemente es la mejor, desde mi punto, sin duda, es la mejor opción si estás pensando en empezar en el mundo del dibujo digital o si necesitas una tableta para utilizarla para cosas de animación o para edición fotográfica, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Esta concretamente, que se ve así, es la Wacom Intus S. Pertenece a la gama de Wacom Intus y en este vídeo te voy a mostrar qué son las Wacom Intus, cuáles son las características, los secretos, los misterios que entraña esta tableta y pues bueno, vamos a ver cómo funciona un poquito y demás, todo lo que necesitas saber antes de comprarte tu primera tableta digital. Así que dicho esto, vamos allá. Primero de todo, ¿qué es exactamente una Wacom Intus? Pues una Wacom Intus es una tableta, una cosa como esta, que hay de diferentes tamaños, según lo que te interese, y te viene siempre con un pen, un lápiz, con el cual pintas sobre la tableta, va enchufada a tu ordenador y todo lo que tú haces en esta tableta aparece reflejado en tu ordenador. Se utiliza mucho para dibujar, por supuesto, muchos de vosotros la conoceréis y la queréis por esto, o para cualquier cosa que necesites una rápida y cómoda movilidad. Sobre todo se utiliza mucho para trabajos creativos y se utiliza concretamente para no estar con el mouse, que es un movimiento bastante menos preciso, tiene muchísima menos precisión y de hecho además los lápices de tableta tienen sensibilidad a la presión, con lo cual para muchas cosas pues bueno, esto lo vamos a ver a continuación, con lo cual vamos por partes. Vamos al lío. Podemos encontrar hasta tres tamaños diferentes dentro de la gama de Wacom Intus. Esta es la Wacom Intus S, como hemos dicho, pero tenemos la Wacom Intus S Bluetooth, que en este caso pues, va sin cable, y tenemos la Wacom Intus M, que también va con Bluetooth y pues evidentemente tampoco tiene cable. Los precios de estas tabletas van desde, pues por ejemplo, esta pequeñita a mí me ha costado 74,95 euros, es decir, pues lo mismo más o menos en dólares, unos 70 dólares aproximadamente. La siguiente, la de Bluetooth, cuesta unos 100 euros, lo mismo en dólares, y la M, la S Bluetooth, 100 dólares, y la M vale unos 200 dólares aproximadamente. Es bastante más cara, yo personalmente pues siempre elijo esta. De hecho, yo esta la he comprado nueva para hacer este vídeo y para hacer algunos tutoriales que quiero hacer, que los tendréis en las tarjetas, si es que ya los he sacado. Y de hecho es la tableta que utilizaba yo hasta hace bien poco. Ahora no, ahora tenemos en el estudio alguna de estas con pantalla, que pues son un poco más pro, pero valen 300.000 millones de euros más. Entonces, para empezar y ya para llegar a niveles bastante avanzados en el mundo del dibujo digital, por ejemplo, esta tableta puede valer. Yo conozco profesionales que trabajan con este tipo de tabletas y te cagas en las bragas. La que tenemos aquí es concretamente, como hemos dicho, la Wacom Intus S, y el tamaño de esta tableta es aproximadamente como el de medio folio, ¿vale? Te diría centímetros, pero ¿para qué te voy a decir centímetros si te lo puedo decir y comparar con algo que conoces, ¿vale? Es aproximadamente de este tamaño, pero el área utilizable es un poco más reducida, ¿vale? De hecho, es más reducida también porque tenemos aquí una serie de botones de los cuales hablaremos un poco más adelante. Vamos ahora sí con las características de esta tableta, sobre todo si estás pensando en utilizarla para dibujar. Esta tableta, con su correspondiente lápiz, tiene una sensibilidad de 4096 puntos de sensibilidad a la presión. ¿Qué, esto qué quiere decir? Pues que según aprietes más o aprietes menos, pues la tableta lo sabe. Entonces, si estás dibujando con un lápiz que puede pintar más oscuro, más clarito, pues si tú aprietas más, puedes hacer que el lápiz pinte más oscuro y si aprietas más suave, pues el trazo es mucho más ligero, ¿no? El número de puntos a la presión significa, pues eso, que cuánta sensibilidad tiene, que tiene, puede reconocer hasta 4096 puntos diferentes de presión. En ese aspecto, muy guay, sobre todo para dibujar. De hecho, esa es una de las características que yo siempre que me preguntan sobre una tableta, digo, esa es la única característica importantísima que tienes que tener en cuenta, que tenga sensibilidad a la presión. Esta lo tiene. Punto número 2 de características, el lápiz no tiene baterías, que hay tabletas que te viene el lápiz con una pila de botón o lo que sea, yo creo que prácticamente todas las de ahora, o sea, eso era antes, prácticamente todas las de ahora ya no tienen eso, son lápices que no tienen pila, que van con una cosa electromagnética y que son además súper ligeros, súper cómodos y esto es muy guay. He tenido lápices que eran como muy gruesos, muy incómodos, la verdad, muy de plástico, caucho. Este tiene una textura muy guay. Muy agradable y además es finito y ligero, es casi como coger, pues eso, un lápiz o un boli. Muy guay, muy bueno este pen Wacom.
Mis felicitaciones. La tableta tiene un grosor de 8,8 milímetros, con lo cual es muy finita. Ya no solo que sea pequeñita, sino que además es finita y además es muy ligera. Con lo cual, si sois de esas personas como yo, que os lleváis las cosas a todas partes, que vais con vuestro portátil y, queréis iros con vuestra tableta para poder pintar donde os dé la gana, o si os vais de viaje o lo que sea, es una muy buena opción. El lápiz tiene dos botones para atajos de teclado, que están situados pues justamente pues donde está el agarre, donde tú cogerías el lápiz normalmente, y ahí puedes utilizar esos botones para no tener que estar tocando el teclado o el teclado del ordenador. Es que digo teclado y pienso en pianos, no sé por qué. El caso que tiene dos botones en el lápiz, que son atajos de teclado concretos, que son como los, pues, como los botones del mouse, el botón derecho y el botón izquierdo, pues son prácticamente eso. Y luego la tableta tiene cuatro botones en la parte superior que también puedes configurarlos para que sean atajos para diferentes cosas. En el caso de dibujar, pues puedes poner que un botón sea para hacer el lápiz más grande y otro que sea para hacer el lápiz más pequeño. En este aspecto es un poco incómodo que los cuatro botones que tenemos en la tableta están en la parte de arriba. Normalmente en las tabletas deberían, o suelen estar los botones en la parte lateral, y al estar en la parte de arriba, en este caso puede resultar un poco incómodo si estás trabajando con las dos manos a la vez. Pero supongo que es como todo cuestión de acostumbrarse, y si no, pues yo no he usado la verdad casi nunca los botones de la tableta, sino que trabajo con el teclado al lado y pues tengo la mano izquierda en el teclado con los atajos de teclado del propio teclado del ordenador, y con la derecha estoy con la mano en la tableta, y me resulta súper cómodo, siempre lo he hecho así y nunca me ha gustado eso de los botones, así que para mí es como si no estuviesen. Si a ti te gustan, úsalos. Otro dato interesante es que la tableta tiene hasta 7 milímetros de altura del lápiz. Es decir, cuando el lápiz está aquí, pues la tableta no lo reconoce. Cuando el lápiz está apoyado, sí que lo reconoce. Pero si está a 7 milímetros, ya tu flechita, tu cursor del ordenador, ya lo puedes controlar sin ni siquiera llegar a apretar a tocar la tableta por completo. Y esto a la hora de dibujar ayuda bastante, porque puedes ver dónde está tu mouse, dónde está tu cursor, y entonces ya cuando quieras pintar pues terminas de apretar y ya vas dibujando, cosa que es bastante cómoda, la verdad, porque no pintas a pelo y donde caiga, sino que ves dónde estás exactamente y te ofrece una precisión mucho mejor. A la hora de recibir tu tableta vas a encontrar, a la hora de hacer tu maravilloso unboxing, que te llegará en primer lugar la tableta bien precintada. Tendrás también tu lápiz Wacom 4K sin pilas, sensible a la presión, como te lo venden aquí los de Wacom. Y te vendrá tu cable USB con el cual vas a enchufar pues, tu tableta al ordenador. Luego te viene una guía que no sirve para nada, yo eso siempre la tiro. Si a alguno le interesa y se suele leer las guías, que sé que hay gente que lo hace, pues ahí la tenéis y te vienen cosas que pues, yo es que eso siempre es que ni lo miro. Y una parte muy importante es que tu lápiz, este lápiz mola un montón, y es que normalmente los lápices tienen puntas extraíbles, y en la parte de atrás de este lápiz, los lápices antiguos te venían con las puntas aparte o con un chisme donde se apoyaba el lápiz que te venía dentro de las puntas, un jaleo, muchas cosas por ahí sueltas que no te servían para nada. En este caso, si desenroscas la parte de atrás de tu lápiz, podrás ver que te vienen ahí las puntas de repuesto, concretamente tres en este caso, y con esa cosita que acabas de quitar, en la punta de arriba te viene como un circulito, un agujerito extraño, que es lo que sirve es para quitar la punta que tienes ahora mismo en tu lápiz y poder cambiarla por una punta nueva cuando fuera necesario. Esto es porque algunas de las puntas, todas las puntas que uses, con el tiempo se van a ir desgastando y llegará un momento en el que necesites cambiarla. Entonces tienes ahí tres de repuesto. En caso de que te quedes sin esas tres de repuesto, cosa que es realmente difícil, ya te digo, tienes la posibilidad de comprarlas online, en Amazon o en cualquier sitio, en la propia página de Wacom probablemente también estén. Y ahora sí, una vez tienes tu tableta, tus cosas y tu todo, puedes pasar a enchufarla directamente en tu ordenador. Y en este caso la tableta no basta con enchufarla y ya está, de hecho creo que ninguna tableta es así realmente. Tienes que instalar unos drivers que puedes conseguirlos dentro de la página de Wacom. Yo lo que hago es buscar en Google driver Wacom Intus S, por ejemplo, y le das ahí y te abre la página de Wacom, te viene la página de Wacom directamente, y aquí te pone recursos de producto, y concretamente por aquí te aparece: estás simplemente buscando controladores, acá está el más reciente. Entonces descargas el tuyo, en mi caso es para Mac, y le das a confirmar descarga,
y ya está, nos abriría este Wacom Desktop Center, donde podemos configurar pues X cosas, donde nos aparece el soporte, mis dispositivos, bla bla bla. Sería configurarlo un poco si hiciera falta, pero como veis ya podemos movernos con nuestro Wacom Pen o Pencil, nunca sé cómo le llaman a esto. Además, llegados a este punto, aparte de poder configurar tu tableta y hacer lo que creas conveniente, verás que justo aquí tienes una cosita que pone aquí, canje su software. Y es que cada tableta de Wacom Intus viene además con un pequeño regalito, y es que te permiten descargar alguno de los programas que nos va a mostrar aquí para poder dibujar con él, ¿vale? Para poder dibujar o para edición fotográfica o lo que sea. Tendrías que crearte tu cuenta, tu ID de Wacom, o acceder con tu ID de Wacom si lo tienes ya, y podrás descargar algunos programas como por ejemplo los que vemos aquí, como el Corel Painter Essentials 7, el Corel After Shot 3 y Clip Studio Paint Pro. En función a qué tableta cojas, podrás descargar uno, dos o tres de estos programas, pero hay gato encerrado en parte, y es que lo que te dan es una licencia de 3 meses, he leído por ahí, y otra luego puedes coger otra segunda licencia como si fuese la licencia gratuita real de ese programa o algo así. No es que te lo den de por vida, pero bueno, por lo menos te dejan utilizarlo para ver si te interesa ese programa y que puedas probar tu tableta durante unos cuantos meses, cosa que es bien. Es raro que te regalen un programa porque es un software aparte, no es que sea de Wacom, es ese software, entonces no te lo van a regalar. Pero bueno, tienen ahí un buen convenio con el que te dejan probar ese programa durante bastante tiempo, que en esos 3 meses ya sabrás si te interesa comprar de verdad ese programa, o 6 meses, que son los 3 de prueba previos más los 3 reales de prueba de programa, esos 6 meses, sabrás si quieres comprar ese programa de verdad o no, o si quieres probar otra prueba gratuita de otro programa, como por ejemplo Photoshop, que es el que siempre recomiendo yo. Así que eso es un plus que tiene estas tabletas. Y para terminar, simplemente diré que todos estos productos, todas estas tabletas digitales, tanto las de Wacom como las de otras marcas, han avanzado muchísimo. De hecho, por el precio que tiene esta tableta, hace unos años lo que encontrabas era absolutamente nada, en realidad. Y ahora, por solamente esos 75 euros que vale esta tableta, tienes acceso a un producto que es de una calidad excepcional, que hace cuestión de 5 años te habría costado a lo mejor 300 euros, una cosa como esta. Ha avanzado todo muchísimo, ahora todas las tabletas tienen una calidad brutal, y ya, ahora sí, para terminar, decir que desde mi punto de vista esta es una de las mejores tabletas que pueden existir si estás iniciándote en el mundo de la ilustración digital o del mundo creativo digital. Esta es una pasada si eres estudiante, si, sea cual sea el caso. Esta tableta, relación calidad-precio, es brutal. 10. Para Wacom. Así que nada, llegados a este punto, simplemente decirte que te voy a dejar el link de esta tableta en la descripción para que puedas ir a echarle un ojillo si estás interesado. Otra cosa muy importante, si vas a empezar en tema de ilustración digital, tengo un vídeo muy conocido que se llama 12 tips imprescindibles para ilustración digital, que te lo dejaré aquí en las tarjetas, descripciones y todas esas cosas. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, dame un buen like, caso ahí para arriba. Si no estás suscrito, suscríbete, y nos vemos en un próximo vídeo, un próximo tutorial de cómo utilizar esta maravillosa tableta para dibujar en Photoshop. Nos vemos.